Juliancito a Julián Gil. No podemos dejar de hablar ni un solo día acerca de él ni de pues, su expareja Mario de Sosa. Y es que después de que el viernes pasado Julián se presentara en los juzgados, el actor publicó en sus redes sociales un video de unas declaraciones que ofreció, desmintiendo tajantemente a la abogada de Mario de Sosa. Octubre no se ha pagado septiembre, no se ha pagado noviembre y no se ha pagado diciembre. Ella dice que yo no pagué septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Primero que hace la salvedad que diciembre todavía no ha terminado. Mayo. ¿Qué dice ahí? Junio. Junio. ¿Qué dice ahí? Pensión alimenticia. ¿Cuánto? 107. Ok. Vamos a irnos hasta noviembre. ¿Septiembre? Aquí está julio. Aquí está agosto. Aquí está septiembre. Octubre. Ahora se los voy a mostrar tranquilo. No se preocupen, no se preocupen. Este es el último, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Uno que lo diga. 29 de noviembre. ¿Qué dice ahí? Pensión alimenticia, ok. Y aquí les voy a poner el total de lo que ha cobrado la señora. 585,634. Bastante plata, eso es pesos, obviamente. Y Juanma, ella desmiente de que esté recibiendo ese dinero. Claro, y suena muchísimo realmente ese dinero, pero realmente estamos hablando de más o menos $2,500 al mes, que es el 10% del salario que recibe Julián, por lo menos de la televisora con la que trabaja en México. Ahora, sí estamos revisando los papeles, y en este documento de 14 de noviembre, o sea, hace apenas unas semanas, el juzgado le está reclamando a la televisora que no le ha pagado. Y efectivamente lo que nos damos cuenta en estos papeles es que, al parecer, lo que mostró Julián, ese papel que muestra, dice que le están descontando 51,000 pesos mensuales, porque a él les cuentan ese 10% por derecha de su sueldo. Él no tiene la culpa, entonces. Claro, él realmente no es que esté desobligado, la verdad es que él ha estado pagando, pero Marjorie no ha recibido nada. En el juzgado no han dicho que hayan recibido ese dinero, no sabemos si la televisora se ha tardado en enviarlo. El caso es que ellos van a enviar que hoy... Que no le está mandando. Sí, pero ellos van a enviar justamente hoy un notario para que dé fe de que el juzgado realmente no le ha pagado nada a Marjorie. Y recordemos que la semana pasada pues logró Julián salir de la producción en la que está trabajando y estuvo por espacio de media hora pues compartiendo con su hijo en el juzgado. Me cuentan personas cercanas al entorno de Julián Gil que fue un encuentro, aunque fue pues obviamente muy de corazón este encuentro de padre e hijo, pues también había muchos adornos a su alrededor que no dejaron que fuera del todo plácido. Me comentan, mira, que estaba rodeado siempre de 3 trabajadoras sociales, que estaba siempre enfocado con cámaras, que lo requisaron de arriba abajo y que le quitaron pues cualquier teléfono que pudiera hacer una fotografía. ¿Qué? Recordemos, bueno, eso, y que se sintió un poco mal porque él dice que en ese lugar no es que sea el ambiente más idóneo para el encuentro de un padre y un hijo, sobre todo porque van personas muy violentas. Eso fue lo que más... ¿Violentas por la agresividad física? Bueno, es un juzgado. ¿Y el niño lloró? No, que aparentemente se portó bien. Eso es lo que me comentan a mí de ese encuentro de padre e hijo. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.